El Ayuntamiento de Orihuela muestra su apoyo a la familia de Henry Alejandro Jiménez, el joven desaparecido en la costa desde el pasado 1 de enero. La familia ha convocado una concentración ante las puertas del Ayuntamiento de Orihuela Ciudad y ha pedido que se siga buscando a este joven desaparecido de 20 años. Y que no se cese en esa búsqueda. Han estado en esa concentración miembros de la Corporación Municipal de Orihuela y ha hablado el hermano del desaparecido contando algunos casos interesantes. Luego lo podrán escuchar. Empezamos así, Orihuela Actualidad. Bienvenidos y muy buenas noches en este lunes 14 de enero. Les mostramos ahora otros titulares interesantes del día. Orihuela supera las 1.200 toneladas en 2018 en recogida selectiva de residuos urbanos. Este dato supone que se ha recuperado en origen un 46% más de papel cartón y envases que en 2017. La Semana Santa Oriolana ya tiene imagen para su cartel y su guía de cuaresma. Se presentó el sábado por la tarde noche. En el cartel está presente el Cristo de Zalamea en su 50 aniversario y en la portada de la guía la Cofradía de la Flagelación que cumple 75 años. El Orihuela Club de Fútbol goleó con facilidad al colista Paiporta pese a la dificultad del campo que, por ser uno de los más estrechos del grupo, complicaba el juego de los Oriolanos. 0-3 fue el resultado final y permite a los Oriolanos recuperar la tercera plaza a solo un punto del, del segundo empatado con el cuarto y a solo dos del líder olímpico de Sativa al que recibirá el próximo domingo en los arcos. En deportes también les hablaremos del éxito de participación del primer Cross Orihuela Ciudad del poeta Miguel Hernández. Henry Alejandro Jiménez sigue sin aparecer. Este joven oriolano de 20 años desapareció el 1 de enero de este 2019 después de la fiesta de Nochevieja en Orihuela Costa. La familia pide que no se cese la búsqueda y esta mañana ha convocado una concentración ante las puertas del ayuntamiento. Los familiares han convocado una concentración en el ayuntamiento de Orihuela Ciudad, en donde ha asistido también el alcalde, diferentes concejales de la Corporación Municipal. Y han mostrado su apoyo estos a los allí presentes. En esa concentración, el hermano del desaparecido ha hablado por primera vez públicamente. Ha dicho esperar que no sea una pérdida y que su hermano esté bien en algún sitio. La gente está ayudando, ha asegurado a la búsqueda, pero ha pedido que haya más búsquedas oficiales y que no se deje de buscar esperemos que no sea una pérdida y que mi hermano esté bien en algún sitio eso es lo que realmente queremos vale siendo realistas son muchos días ya y lo único que pretendemos es encontrarle de la manera que sea pero encontrarle ahora mismo lo que queremos es eso la gente realmente ya nos está ayudando bastante tenemos muchos voluntarios que se han presentado allí en el ayuntamiento de Orihuela Costa para realizar búsquedas lo único es que lo que venimos aquí a hablar con el alcalde es el tema de que necesitamos realizar más búsquedas oficiales. vale porque ahora mismo allí en esa zona en la que vivimos nosotros hay mucho terreno todavía por revisar. vale. yo sé que ahora mismo la investigación de la guardia civil está totalmente abierta porque no hay ninguna línea clara para dónde haya podido ir. También digo que lo de mi hermano puede que no sea un caso de desaparición normal, ¿vale? Debido a los antecedentes que hay en esa casa. Entonces, no se debería tratar como tal. Y una de las cosas claves eh, que pedimos, vamos, es que no se deje de buscar, porque Protección Civil de momento solo ha estado dos días con nosotros de los hoy 14 días que llevo a mi hermano sin estar en casa con mi madre y conmigo el hermano del desaparecido ha explicado el motivo por el que su hermano se fue a vivir a la casa de donde desapareció y ha apuntado con detalles los antecedentes de esa vivienda mi hermano se fue a vivir a esa casa a raíz de que allí vivían tres chicos islandeses uno de ellos eh, falleció vale apareció en el sofá pues que ya había muerto uno de ellos se fue a Islandia y el otro se quedó aquí, que fue el que estuvo, pues, en la Guardia Civil declarando. Mi hermano, ese chico solo habla inglés y mi hermano desde un primer momento siempre estuvo apoyándolo porque los conocíamos y mi hermano, pues, fue a la Guardia Civil a verlo a él, a estar con él. Cuando él volvió, salió del cuartel entre mi familia y yo lo arropamos a ese chico, ¿vale? Para que no pasase esa pérdida solo y ...y nada, estuvimos volcados con él completamente... ...y porque estaba pasando por un momento muy difícil... ...y él estaba solo aquí, él estaba solo... ...y nosotros pues queríamos solo ayudarle... ...a raíz de eso mi hermano empezó a irse a quedar a dormir allí... ...le decía a mi madre, mamá no quiero que él esté solo... ...en este momento, entonces iba y se quedaba allá a dormir... ...y pasaron un par de meses, tres meses... ...mi hermano un chico de 20 años, una casa sola... ...en la que él siempre iba a quedarse a dormir... ...pues lógicamente... Como comprenderéis, cualquier chico de su edad pues busca un poco de independencia y, y al final decidió irse a vivir allí con su amigo. Y pocos meses después está pasando esta situación. Entonces ya digamos que una vez es casualidad, dos ya es un poco complicado. O sea, esos son los antecedentes que hay en esa casa. Por eso desde el primer momento la Guardia Civil actuó rápido en el sentido de buscar, porque lo buscaron rápidamente, pero... ...el tercer, el día 3 y el 4 de enero, ¿vale?... ...vimos bastante apoyo por parte de la, los cuerpos de seguridad... ...protección civil, la Guardia Civil también... ...estuvo buscando con el helicóptero... ...pero ya a raíz de ahí, se empezó, se empezó a considerar que... ...pues que podría haber sido una cosa voluntaria de mi hermano... ...cuando el chico, cuando llegamos a la casa... ...los chicos nos dieron la cartera, el móvil... ...mi hermano iba sin dinero... Ya tantos días es complicado. En un principio la Guardia Civil dice que esto parece el mismo caso de la vez pasada porque le preguntaron al chico este y que cada uno daba su versión. Entonces es un poco extraño, vamos que estos chicos todos siguen allí, en, en, vuelven a sus casas cada noche y el único que falta es mi hermano. Tras la concentración vascuñana, el alcalde de Orihuela se ha reunido con la madre y el hermano de Henry, así como con otros familiares cercanos, para ofrecerles los recursos que estén al alcance del ayuntamiento de Orihuela para seguir con la búsqueda de Henry Alejandro Jiménez. El alcalde ha manifestado su sensibilidad con la situación que lamentablemente está viviendo la familia de Henry y ha deseado que la búsqueda del joven finalice pronto. Desde el primer momento. Eh, el Ayuntamiento a través de, de Protección Civil, a través del concejal eh, Víctor Valverde y de todos los efectivos de Protección Civil, nos hemos sumado en la búsqueda de, de Henry y hemos estado haciendo pues, eh, todas las labores que están en manos de un ayuntamiento. Hay que recordar que estos temas evidentemente no son responsabilidad municipal, que están las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil. Y nosotros hemos colaborado y nos hemos puesto a disposición de, de ellos para colaborar en todas nuestras posibilidades. Protección Civil estuvo cuatro días <coughs> participando en búsquedas y, y haciendo todo lo que ha sido posible. Eh, creo que como cualquier vecino, eh, pues estamos absolutamente identificados y sensibilizados con ellos, queriendo acompañarles, queriendo apoyarles, ayudarles. Y creo que no es necesario eh, aprovechar, pero aún así quiero hacerlo. ...aprovechar para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a, lógicamente que colabore y que en la medida de las posibilidades de cada uno, pues que entre todos hagamos más llevadera esta situación, que creo que es la peor situación por la que puede pasar una familia, que desaparezca uno de sus miembros, un hijo, un hermano joven. Eh, bueno, estamos a disposición, la Guardia Civil que estaba en contacto con ellos, evidentemente, eh, están investigando. Hay que respetar su trabajo, son los profesionales, los especialistas en estas situaciones y los que tienen que liderar y, a, y, y llevar y ejecutar toda la investigación. Eh, me consta que no se descarta ninguna hipótesis, se están todas eh, valorando, se están todas investigando e insisto, nuestro papel aquí pues es aportar en la medida de nuestras posibilidades, limitadas, pero de nuestras posibilidades, con los efectivos de protección civil, cuando surja alguna pista, pues evidentemente eh, se volcará a todo el mundo para, bueno, para profundizar en la medida que nos encargue o que se nos demande por la investigación, y en la familia, pues lógicamente pues, acompañando e intentando apoyar y ayudar en, en todo lo que sea posible. Cambiamos de tema. En 2018, Orihuela superó las 1.200 toneladas de recogida selectiva y de residuos urbanos. Una cifra muy importante. Y es que los oriolanos están más concienciados con el medio ambiente que hace unos años. Y eso se nota en los datos de recogida selectiva con los que se ha cerrado este pasado 2018. En el último año ha aumentado un 46% la recogida de papel, cartón y envases con respecto al 2017, con un total de 1259 toneladas en origen. En 2017 tan solo se acumularon 861 toneladas. De este incremento cabe destacar el dato de la zona costera donde se observa una subida del 72% con respecto al año anterior, que es debido ha señalado el edil responsable de residuos sólidos urbanos Damaso Aparicio, a la mejora de los servicios que allí se prestan, como ha sido la incorporación de un nuevo vehículo recolector destinado exclusivamente a este servicio de recogida selectiva, la ampliación del número de contenedores que se ha llevado a cabo, así como el aumento del personal destinado a esta labor. Este hecho no repercute solo en el valor medioambiental, sino también en el económico, ya que se estima una previsión de ingresos en el ayuntamiento por parte de Ecobembes de unos 230.000 euros, cuando en el año anterior fue de solo 158.000 euros. Las cifras conseguidas, ha afirmado Aparicio, refuerzan las acciones que se han realizado desde la concejalía, como el aumento continuo de contenedores, Ahora mismo se cuenta con más de 400 de selectiva amarillos y azules en todo el término municipal y a las campañas de concienciación que se realizan a lo largo del año. No obstante, en este sentido, el edil ha destacado que pese a que los datos son muy positivos, sería recomendable una mayor implicación de los ciudadanos en este tema para conseguir una orihuela más sostenible y también un mayor ahorro a las arcas municipales al percibir ingresos en lugar de pagar por tratamiento y eliminación en vertedero. El edil de residuos sólidos ha dado a conocer que durante 2019 se van a continuar con esas campañas de concienciación y con el incremento de contenedores de recogida selectiva. De hecho, ya se ha solicitado a Ecobembes 25 de papel cartón y otros 25 de envases. Pero realmente donde orihuela Battle Records es en el reciclaje de vidrio. En 2018 se ha recogido 2.502 toneladas, un 13,7% más que el año anterior. Este hecho indica que se recupera más del 80% del vidrio que se genera en el municipio, estando muy por encima de la media de la comunidad valenciana. Por el concepto de vidrio, el ayuntamiento obtiene un doble ahorro, uno en la recogida que la realiza el gestor autorizado, Ecovidrio, y otro en lo que supone que estas toneladas no lleguen a una planta de tratamiento y que hubieran supuesto un coste para el ayuntamiento de unos 130.000 euros solo por su eliminación. Ante estos datos, Damaso Aparicio ha agradecido a los oriolanos su compromiso y ha emplazado a sus vecinos a que tengan la misma visión del vidrio con el resto de residuos para poder lograr que la ciudad sea todo un ejemplo en reciclaje. Seguimos hablando de basuras. En este caso ha sido el partido Podemos Orihuela el que ha rechazado tajantemente la planta de transferencia de basuras. El consorcio Vega Baja Sostenible, con la complicidad del Ayuntamiento de Orihuela, impulsa, según Podemos Orihuela, la instalación de una planta de transferencia de basuras por vía de urgencia. La aprobación el próximo 17 de enero de esta iniciativa privada supone, según Podemos, dar continuidad. A las adjudicaciones de las mismas empresas cuyos propietarios están siendo investigados por la gestión fraudulenta de los residuos de la comarca de 2018, Fenol y Ortiz, junto a otros responsables del Partido Popular que formaron parte del Gobierno local y encargados de la gestión municipal. Este sistema redunda en el modelo de vertederos y macroplantas que desde Podemos rechazan por ser insostenible, según dicen, medioambientalmente. La gestión del consorcio está siendo insuficiente para Podemos, puesto que no se están cubriendo las necesidades de pedanías como Campoamor o Torremendo, entre otras, cuyos vertederos siguen esperando su sellado y limpieza. Por otro lado, no se está dando el tratamiento, aseguran, adecuado a los residuos de los ecoparques móviles de la comarca, incumpliendo así la normativa europea y el Plan Integral de Residuos impulsados por la Generalitat Valenciana. Ante esta situación, desde el círculo de Podemos Orihuela tachan de irresponsabilidad que el equipo de gobierno de Emilio Vascuñana siga sin declarar públicamente su postura al respecto. Una decisión tan relevante para el futuro de la comarca en materia de residuos requiere, afirman, debate y participación ciudadana. En ningún caso puede ser aprobada por vía de urgencia. Cambiamos de tema, nos vamos hasta la pedanía de Urchillo, porque allí sus vecinos ya pueden disfrutar del nuevo parque de la era que ha sido inaugurado después de terminarse sus obras. El alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, el concejal de pedanías, Víctor Valverde, y la alcaldesa de pedanía de Urchillo, en este caso, Almudena Baldo, inaugurado en el viernes el nuevo parque de la era de Urchillo, tras... La reciente finalización de las obras de remodelación y de ampliación, ya que a los trabajos de mejora de este parque se añade la construcción de una plaza con una fuente. Al acto también asistió el concejal de Infraestructuras Juan Ignacio López Bas y el edil de Patrimonio Rafael Almagro. La nueva plaza consiste en una superficie de unos 450 metros cuadrados junto al Parque de la Era, un terreno que el Ayuntamiento compró en 2016 y donde la actuación que se ha llevado a cabo se ha realizado en dos niveles, ya que se trata de una zona con un importante desnivel. Estas obras han tenido una duración de dos meses y han costado 40.000 euros, además de otra inversión de 30.000 destinada a la construcción de las aceras adyacentes que se han creado para facilitar la accesibilidad a este parque. El concurso alimentario New Food de la Universidad Miguel Hernández ya tiene ganador. Enseguida les contamos qué alimento ha sido el vencedor de este concurso que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Odihuela. Delichia, una salchicha tipo Frankfurt, ahumada, elaborada con castaña, chía y magros de pollo y cerdo ha sido la idea ganadora de la sexta edición del concurso alimentario New Food, dotado con 400 euros y en el que han participado estudiantes de grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Miguel Hernández. Este certamen está organizado por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, EPSO, y se ha celebrado en el Salón de Actos de la Escuela, ubicada en el edificio Biblioteca del Campus de Orihuela en Desamparados. Las estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, eh, María Trigueros Esquiva, María Luisa Sirera Morant, Candela Sirbert Hernández y Cristina Guillén han sido las autoras de la idea ganadora, una salchicha ahumada diseñada para reducentenarios y una opción saludable para el público infantil. Está elaborada con castañas, chía y magros de pollo y cerdo con reducción de grasa saturada y enriquecida en ácidos grasos omega 3. Una alternativa al consumo estacional de la castaña sin azúcares añadidos y sin gluten. Por su parte, el producto Caroba, elaborado por Stephanie Margarita, Otero Chunga de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en Perú, así como por los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, Gonzalo Iván Martínez y Bernardo Espada Munuera, ha ganado el segundo premio, dotado con 300 euros, con un producto que es una bebida vegetal pasterizada, elaborada con algarroba, quinoa hidrolizada, jarabe de agrave y aceite de aguacate. Asimismo, el tercer premio, dotado con 200 euros, ha sido execuo y ha recaído en Dondi y Ámbar. El primero de ellos, elaborado por los estudiantes de la UMH, Marina Jiménez Berenguer, César Fajardo Sánchez, Nuria Riera Martínez y María Fernández Bello Santillán. Y el segundo, elaborado por Sara Soriano Filiu, Leilei Sad y Francesa Gargiulu de la Universidad de Padua en Italia. El primero de ellos consiste en una rosquilla horneada, alternativa a los productos de bollería industrial. Contiene quinoa hidrolizada, trigo, dátil y kaki, recubierta de jarabe de granada, mollar de elche, baja en grasas, rica en fibra, potasio, magnesio y antioxidantes naturales. Y la segunda consiste en una salsa con un toque exótico elaborado con mostaza y melocotón, con dos variedades, una picante y otra dulce. Además, los estudiantes Antonio José Martínez Tobar, Gemma María Martínez Muñoz y Alicia Dobón Suárez han recibido un premio especial del público, dotado con 150 euros, por el producto Artichofa, un helado artesano que combina dulce y salado elaborado a partir de alcachofa. Un postre alternativo con un sabor único y sorprendente, fuente de fibra, sin lactosa, sin colorantes ni conservantes. Y por su parte también, Flanatur, presentado por Sara Fandos Planayes, Rodrigo Lagrasta de la Universidad Fasta, Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino en Argentina, y Judith Sancho Marcarel han recibido también el premio al compañerismo, también dotado con 150 euros. ...y no nos vamos de la Universidad Miguel Hernández... ...sepan que el día 3 de abril se va a celebrar... ...las elecciones a rector de esta universidad. La Universidad Miguel Hernández... ...que cuenta con dos campus en Orihuela... ...el de Las Salesas y el de Desamparados... ...ha convocado elecciones a rector y claustro... ...en la institución académica... ...que se celebrarán en primera vuelta... ...el próximo 3 de abril... ...según resolución rectoral... ...en caso de que fuera necesario celebrar una segunda vuelta... Las elecciones a rector tendrán lugar el 15 de mayo de este año 2019. El periodo de campaña electoral será de cinco días hábiles que comprenderá desde el 25 hasta el 29 de marzo, ambos inclusive. Según resolución rectoral, estos mismos días se podrá realizar el voto anticipado. Y de la Universidad Miguel Hernández nos pasamos a la Semana Santa de Orihuela declarada de interés turístico internacional. El pasado sábado se celebró el acto de presentación oficial del cartel anunciador de esta celebración. El acto tuvo lugar en La Lonja y se mostró tanto el cartel como la portada de la guía de Cuaresma. En el cartel aparece el Cristo de Zalamea, Hermandad que cumple 50 años y en la guía de Cuaresma la portada. La protagonista es la Cofradía de la Flagelación que cumple 75 años. La Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela llevó a cabo en la noche del sábado el acto de presentación del cartel de la portada de la Guía de Cuaresma para la Semana Santa de 2019 y también la presentación del cartel oficial que anuncia nuestra Semana Santa. El cartel corresponde a la Hermandad Penitencial del Cristo de Zalamea que este año celebra su 50 aniversario y la portada de la guía de